Con el objetivo de generar nuevos espacios de cultura y arte para las personas mayores, el Museo Baburiza y la Universidad de Valparaíso, a través de su Plan de Mejoramiento Institucional Gerópolis, firmaron un convenio de colaboración que posibilitará la realización de diversas actividades gratuitas dirigidas a la población adulto mayor. El director del Museo Baburiza, Rafael Torres, destacó la oportunidad de establecer nuevas alianzas que permitan acercar el arte a las personas mayores de Valparaíso. Los adultos mayores cada vez están más vigentes en nuestro país y necesitan espacios como este, donde van a tener eh, talleres, visitas guiadas, va a haber un aprendizaje y, sobre todo, por primera vez vamos a realizar un curso de historia del arte dirigido especialmente para ellos, para que en ocho sesiones académicas tengan una mirada rápida pero importante de la evolución del arte y puedan comprender mejor el lenguaje como el del Museo Bauriza por su parte, el director de vínculos y cooperación internacional de la universidad de valparaíso, alejandro rodríguez, manifestó que el pmi jerópolis ha logrado una positiva aproximación entre la casa de estudios y la comunidad. jerópolis es un proyecto emblemático de la universidad de valparaíso en el área de la vinculación con el medio, eh, puesto que fundamentalmente pone el acento, digamos, en la relación que la, y en el aporte que la universidad puede hacer para el desarrollo de los adultos mayores. Entonces, en ese contexto, eh, desde luego, eh, la firma de un convenio con el museo que va a permitir que los adultos mayores tengan acceso preferencial, ¿cierto?, a, tanto al museo como a cursos, como a actividades de formación artística. El convenio de colaboración considera una serie de actividades gratuitas, entre las cuales destaca la realización de visitas guiadas, el primer sábado de cada mes y el curso Historia de la Pintura Europea desde el Renacimiento al siglo XIX, que se llevará a cabo durante el segundo semestre. El académico de la Facultad de Arquitectura e integrante del equipo ejecutivo del PMI Gerópolis, Lautaro Ojeda, se refirió al rol que juegan las personas mayores en la difusión de la cultura y cómo estas iniciativas aportan a la obtención de nuevos conocimientos. Los adultos mayores son quienes vehiculan la cultura, quienes han vivido eh, largos periodos de vida. Es decir, acumulan eh, procesos culturales, una cantidad que no se pueden, eh, no se pueden desechar. Entonces, estos, estas vinculaciones son importantísimas para que eh, adultos mayores puedan acceder a un conocimiento eh, quizás más avanzado de lo que ellos ya saben. A la firma de convenio asistieron personas mayores que participan en las diferentes actividades gestionadas por Jerópolis y otras que por primera vez se vinculan con el PMI, como es el caso de Geraldina Retamal, quien forma parte del voluntariado Asesores Senior, programa coordinado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Muy buen, espectacular porque uno se siente más joven, se siente como que entra a la universidad nuevamente y tiene más conocimiento y recuerda las cosas que ha pasado. Las personas mayores interesadas en sumarse a las distintas actividades que contempla este convenio de colaboración pueden escribir al correo gerópolis.v.cl o llamar al teléfono 250-7301.